Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Otto y hoy vamos a ver este vídeo donde te explico cómo usar el etiquetador de campañas de Google. Este etiquetador te va a servir para cualquier tipo de herramienta de analítica. Muy bien, entonces lo primero es, eh, ve a esta dirección que te dejo en la descripción y aquí tienes pues una serie de parámetros que te va a pedir Google para medir. ¿vale? Lo primero es pues bueno. Eh, colocar acá la URL del sitio donde vas a enviar de tus usuarios desde ese enlace. En este caso es este artículo donde hablo sobre coaching digital, ¿vale? Después, ¿cuál va a ser la fuente? En este caso vamos a hacer, a suponer que es una campaña para yo hacer un post dentro de Facebook hablando de eso y adicionalmente también voy a compartir ese artículo de coaching digital en foros, en grupos, pero dentro del mismo Facebook. Entonces la fuente sería Facebook, ¿ok? es decir, de Facebook van a venir los usuarios que visiten mi web a través de ese enlace. Campaign Medium Post, sí, porque efectivamente voy a hacer publicaciones. ¿va? Y la, el nombre de la campaña Coaching Digital, para no liarme. Una vez que esto está listo, Google me da esta, bueno, la herramienta de Google está, me da esta etiqueta y puedes ver que está etiquetado, ¿no? UTM Source, es decir, la fuente. UTM Medium, es decir, el medio, el post en este caso, y UTM Campaign, que es el, tip, el nombre de la campaña. Muy bien. Ya con esto pues puedo copiar la URL y compartirla. Muy bien. Y ahí voy a tener el artículo. Sin embargo, esto pues bueno, ya las mismas herramientas tienen su forma de, de fíjate cómo está, ¿no? Le falta, claro, el texto y todo esto. Si no quieres que esto se vea cita o por alguna razón porque estratégicamente las vas a poner en YouTube en un comentario y no quieres que esto se vea tan largo, pues es muy fácil, vete a bit.ly y aquí en bitly podemos crear un enlace. Crear y le ponemos oh, siempre es importante, ¿no? Watch, tal Facebook. Utm para saber que es un enlace que está traqueado Muy bien. Y después voy a copiar esto y fíjate. Yo puedo cerrar, descarto esto, vuelvo a crear una publicación y ya con el enlace de Bitly es suficiente. Y ya tienes un enlace cortado, limpio y más funcional. Entonces, bueno, esa es la manera de usar la herramienta de etiquetado. Estas variables las defines tú. Tengo que decirte algo: estas variables van dentro de lo que sería el plan de analítica web o el plan de analítica digital donde vas a definir de forma homogénea cada una de estas variables, de manera que siempre sean las mismas y tu analítica, dentro de Google Analytics, o de Analytics, o la herramienta que uses, pues esté más clara. Uno de los grandes errores es que tampoco es algo de... Bueno, por una empresa pequeña no significa mucho, pero una empresa ya que empieza a crecer es complicado. Que tienen un, un verdadero, pues, este... Una mezcla acá, ¿no? De, de Facebook. Entonces, Facebook con una O, campaña Facebook, Fase, FB. Entonces, pues empiezan a liar las cosas. Yo, pues, la verdad es que es bueno que hagan un sencillo plan de analítica y lo tengan. Hombre, pero si eres emprendedora, emprendedor, y estás comenzando, pues ya, a trabajar, porque es mejor hecho que nada, ¿no? Pues bueno. Te deseo mucho éxito como siempre, muchísimas gracias, no olvides suscribirte y seguirme para recibir más consejos de marketing digital. Saludos y hasta pronto.